tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Un amante de los libros, productor literario, escritor, es el invitado entre las huellas de la historia este lunes 5 de marzo a las 5 de la tarde por Televisora del Sur, Canal 14. Nació en Pérez Celedón, vivió en los Estados Unidos, hizo la primaria en la Escuela La Asunción y en el Liceo UNESCO la secundaria. Yo nací aquí, soy de Cepa, soy de Pérez Celedón, aquí en San Isidro. Mi madre trabajó como por 25, casi 30 años aquí en el Hospital de Pérez Celedón, entonces desde el Hospital Viejo, cuando me tuvo me llevaba pequeñito ahí, yo era como la mascota en ese entonces del laboratorio del hospital. Hospital San Isidro. En el hospital, sí, entonces de ahí, la gente de esa época todos me conocen muy bien, entonces sí, siempre he sido de acá. Muy joven, curiosamente el propio día de la graduación de secundaria, se fue para los Estados Unidos cumpliendo un sueño de pequeño. Yo siempre fui un poco independiente, mi mamá me enseñó que ella siempre decía, si a mí me pasa algo, yo quiero que ustedes sepan movilizarse, hacer las cosas, ¿verdad? Entonces yo siempre quise por mí mismo hacer las cosas, encontrar mi trabajo, trabajar y hacer cosas. Lógicamente el asunto del sueño americano se veía que era más fácil todo, yo siempre quise hablar inglés y siempre yo decía, aunque sea mojado, pero yo me voy, ¿verdad? Como muchos jóvenes piensan y todo eso. A lo largo de su vida recuerda cómo le hizo frente a todo. Ahí trabajé haciendo de todo. Yo he hecho, gracias a Dios, esta vida, en eso sí he sido bastante humilde. Mi mamá como nos enseñó que tenemos que entrar a todo. Empecé en un aserradero con una pistola Klaus, a hacer paletas, que le decían paletas, es donde montan las mesas. Y me pagaban en aquel entonces $2.15. Y trabajaba de las 6 de la mañana, teníamos un descanso a las 2, comíamos, almorzábamos. 12. 2. 2. Y terminábamos a las 5 o 6 de la tarde. Y siempre amante de los libros y de la escritura. Me gusta escribir, pero en el colegio, una vez un profesor me dijo, John, usted ni para cantar ni para escribir. Y a mí me encanta el karaoke, pero tampoco soy Vicente Fernández, ¿verdad? Y escritor tampoco soy ni Nebrao ni Neruda, ¿verdad? Ni nada así por decir, pero me gusta escribir, me gusta compartir con la gente, me gusta trabajar mucho el área de crecimiento personal, las historias baseadas en hechos reales y lo que salga, hasta el humor. Yo tengo un cierto humor, aunque a veces la gente cree que no es muy serio, pero no, yo más bien molesto mucho. Pero cuando me pasó eso, yo dejé de escribir, me fui para los Estados Unidos y me convertí en ingeniero en sistemas y toda esa cosa. Ya después con lo de mi mamá, eso fue un detonante para mí, como porque yo estuve muy mal, un año y resto estuve mal, como al 2011 estuve un poquillo mal, con esto de que le da a uno, de que lógicamente perder a la mamá a cualquier edad no es nada fácil. Los que ya la han perdido me pueden entender muy bien. Don John Bisner, su historia este lunes 5 a las 5 de la tarde y el viernes 9 de marzo a las 8 de la noche. Por Canal 14, La Imagen del Sur.